Buenas noches, diputadas y diputados. Gracias, presidente, por el espacio. Adelante, diputada Álvarez Hernández. Para los antiguos nahuas, Tlaltecutli, la diosa madre de la tierra, era un ser que clamaba sangre humana para llevar las cosechas a su término, y su cuerpo era la matriz de donde surgió el mundo. La narrativa sobre la menstruación y la fertilidad daba un sentido único al periodo de las mujeres. La reforma que hoy votamos es producto de un gran esfuerzo realizado por diversas organizaciones y activistas en favor de una menstruación digna. En la pasada aprobación de la miscelánea fiscal, las demandas por una menstruación digna lograron modificar el cobro del IVA para productos de higiene femenina a una tasa cero. Lamentablemente, y por la abusiva decisión de la mayoría en esta Cámara, fue echada para atrás. El argumento para bloquear esta propuesta es que se generaría un boquete presupuestal para el 2021. La realidad es que el dinero que se dejaría de recaudar representa el 0.5% del presupuesto, en contraste con el 5% de los gastos de una persona del decil más pobre. Según el Banco Mundial, parte central de la erradicación de la pobreza mundial radica en garantizar a las niñas acceso a la educación. Las mujeres con mayor educación tienden a ser más saludables, participan de manera más activa en el mercado laboral formal, obtienen mayor ingresos, tienen menos hijos y postergan su edad de casamiento, lo que deriva una mejor calidad de vida y un mejor acceso a oportunidades. Muchas niñas y adolescentes se ausentan de las aulas debido a la pobreza, los entornos escolares desfavorables, la discriminación, el matrimonio precoz y la violencia relacionada con la escuela. Además de esto, hay claros indicios de que el primer periodo de una niña afecta la cantidad de educación que recibe. Exigir que le sean proporcionados suministros de higiene menstrual, toallas, tampones y o copas menstruales, es un acto indispensable para asegurarles que gocen de su derecho a la educación. La gestión de la higiene menstrual tiene un impacto importante en el crecimiento y el empoderamiento económico y social de las mujeres. Además, también puede contribuir al logro de varios de los objetivos del desarrollo sostenible. Entre ellos, aunque no exclusivamente, la calidad de la educación, la igualdad de género y agua limpia y saneamiento. Antes de la pandemia, ya se estaba realizando un esfuerzo a nivel mundial para garantizar una menstruación digna. Escocia fue el primer país en dar toallas sanitarias y tampones gratis para todas. Kenia y Canadá en 2011 y 2015 respectivamente eliminaron el impuesto sobre los productos menstruales. Francia y Reino Unido lo han reducido al 5%. En Latinoamérica tenemos el caso de Colombia, que suprimió el impuesto del IVA del valor añadido a las toallas higiénicas y a los tampones en 2018. En Argentina y Chile se han presentado iniciativas de ley para impulsar la distribución gratuita de toallas higiénicas y tampones. El año pasado en México, desde el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se propuso una iniciativa de ley para el reparto gratuito de toallas femeninas, tampones y o copas menstruales. La pobreza menstrual es una realidad. El gasto anual de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes es un promedio de 360 toallas o tampones. Si esta mujer llega a la menopausia a los 50 años y comenzó su ciclo a los 13, significa que utilizará 13.320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de 4 pesos por unidad. Esto representa un costo promedio de 53.280 pesos. No es un producto accesible, es un gasto constante cada mes y en las familias puede haber más de una persona menstruante. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México
dificulta su acceso a una gestión menstrual digna. Desde Movimiento Ciudadano impulsamos esta iniciativa con la finalidad de que se reconozca el derecho de las niñas, jóvenes y mujeres a tener acceso a productos sanitarios, información correcta sobre salud durante la menstruación. Es urgente que normalicemos la menstruación y evitemos que seamos estigmatizadas por nuestro periodo. La menstruación es un asunto de salud pública, por lo que urge hacer justicia en este terreno. Es cuanto, presidente.